¿Cómo lo estás pasando en el bailando? Contanos. Bien, muy bien. ¿Te llevas bien con tus compañeras? Bueno, eso es un tema que, como está un poco candente, sí. Yo te quiero muchísimo, la quiero muchísimo, Graciela, la respeto horrores como... Entonces yo jamás podría en esta mesa nombrar, decir algo de mis compañeras del jurado, porque se está atravesando un momento difícil, pero por respeto a nosotras cuatro, a nosotras cinco... No quisiera emitir una opinión sobre... Simplemente muy bien, saber si lo pasas bien, pero si me te entendés a dónde voy, quiero decir que somos... Si estás disconforme con lo que estás... Bueno, Pero por ahí te agreden, por ahí te dicen cosas desagradables. Es un aprendizaje permanente, para mí... El otro día que te dijo Nacha, tomó... ¿Qué te dijo? ¿Tomó una cosa así? Bueno, es feo eso. Sí, pero vos tenés que reaccionar ahí, Sole. No. Sos demasiado tranquila. Yo estoy ahí y digo, ¿pero cómo decís una cosa así? Nos están viendo millones de personas. No, bueno, se lo dije desde un lugar con humor, digamos. Pero no, te lo digo porque te quiero mucho. No, y soy de hija mía en una hora. Parecés la zorrilla, si mira, hasta me usás el mismo tono que la zorrilla. Porque estoy afónica, ¿viste? Porque estoy un poco afónica. Pero te salió un zorrillesco total. No. Ella se puchero, yo hago puchero. Ella hace raviones, yo hago raviones. Eso es lo que decía la china, Sí, esperando la carroza. Yo voy a hacer un brindis, si ustedes me disculpan los señores, claro. Por las dos señoras aquí presentes, por Solita que está muy bien, me largó dura con el tema del jurado, que no quiso hablar. Yo sabía, yo venía en el auto y decía, no me va a contestar la pregunta. No, estaba pero a vos segura, qué parece, están segura. Ustedes dos, son amigas de Nacha, son amigas de Moria. Pero no, no tiene no que se ver. Puede. La, no, porque no las quiero colocar parece, en un lugar, me parece. Me parece está bien, que no. Está bien, yo respeto tu opinión. Lo hay respeto, un momento lo dado que hay algo ahí que pasa. El deber yo ser. Le tengo mucho cariño, Marcelo. De hecho, hice el primer programa y me divirtió mucho hacerlo. Sí. Estuviste espléndida. Me da la sensación de que hay algo que pasa que genera una cosa como de encuentro agresivo en algún momento que hasta uno se pierde. Porque como se ríen a veces... ¿Vos decís que le toman el pelo? ¿A quién? A Solita. No, ¿cómo te quieres? Yo sí pienso. Yo sí lo que pienso. Digo... No, y me molesta, no. Yo le digo que no, pero el clima... Que yo vi una escena del pelo. Año pasado... No. Algunas personas del jurado. No es tomar el pelo, eso ya decírtelo. Reírse de una persona es tomarle el pelo. No, yo decía que en general despierto una cosa. El otro día habló Samir, por ejemplo. ¿Qué? Samit, perdón, a ver se si borró dije Samit. No te entendí. Se borró Samit, ¿no? Sí, no baila. Se borró. Se bajó, brutal, se bajó. La frase. Se encantó. Borró de bailar, se borró, se bajó. Sumió. Se bajó, no baila. Hace bien, porque yo bailó que... mal y no, en vez de lo tomar mal, hace muy bien. ¿Cómo hacemos para estar como ella en el cerebro? ¿Cuál es el secreto? No es eso. ¿Cuál es el secreto para el cerebro? Los hijos le pidieron que no bailara más. No. Cantaron la marcha peronista, se lo llevaron, se llevaron todos los... Mire, perdóname, yo conduzco un programa hace muchos años, pero si a mí me hubiera puesto un chiquito con un acordeón, una boinita, yo hubiera dicho, no, a mi equipo hubiera dicho, no, eso no me va a interesar. Tinelli lo puso el pico más alto de ese día de rating. Eso se llama ser un visionario.